Bienvenidos entonces a nuestro evento de presentación del volumen 9, número 2 de nuestros cuadernos de trabajo con el tema de las transgresiones público-privadas en la gestión del agua, en las políticas del agua, con ejemplos sobre Argentina, Brasil y México. Vamos a ser muy sucintos en esta introducción, pero al menos queríamos comentarles al público que nos escucha, que participe, que este evento está relacionado con un número de los cuadernos que fue iniciado hace ya 2 o 3 años. La idea inicial era hacer un número que considerara ejemplos de lo que se llamaba originalmente, en la propuesta original, transgresiones empresariales en la gestión del agua. Ahora bien, los artículos que se fueron desarrollando terminaron agregando una complejidad al tema. Terminamos llamándoles transgresiones público-privadas, que de algún modo está haciendo un juego de palabras con un término muy común, que es el de las asociaciones público-privadas, o las parcerías público-privadas, como se dicen en Brasil, que a veces ocultan, en realidad, procesos como el que se discute en el artículo de Brasil que se va a presentar, que son procesos de privatización, disfrazados de una parcería público-privada, para hablar en brasileño. Entonces aquí tenemos una gran complejidad en este número y creo que podemos aprovechar para ver estos ejemplos como oportunidades para un debate muy necesario, ciertamente en América Latina, pero no solamente en América Latina. Y esto además, es importante decirlo, es un número que nació en el área temática 6 de nuestra red, que trata el tema de cuencas, territorios y espacios hidrosociales, pero se conecta con otras áreas temáticas, en particular agua y producción, como van a ver en las presentaciones, y también el tema de los servicios urbanos de agua y saneamiento, que es el tema de uno de los artículos. Bueno, habiendo dicho esto y anticipando que hacia el final vamos a proponer algunas actividades futuras, o las vamos a mencionar al menos, por lo tanto invitamos a quienes nos escuchan a que, si están interesados, nos escriban. Pueden dejar un mensaje en Facebook o enviarnos un email a nuestra red. Voy a pasar la palabra a Ariel Ocantos, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y de la Universidad Nacional de Rosario, quien va a estar a cargo de moderar nuestro evento. Muchas gracias, Ariel. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la red Waterlab o a CIT, al profesor Esteban Castro, por la invitación, a las y los expositores, por también compartir este evento. Y bueno, vamos a dar lugar a la primera presentación, van a ser 4 en total, de este número que se llama, como decía bien el profesor Esteban Castro, Transgresiones públicos privadas en la política hídrica de América Latina y sus impactos en los espacios, territorios y cuencas hidrosociales. Lecciones de Argentina, Brasil y México. Vamos a dar lugar a la exposición de Antonio Rodríguez Sánchez, que está en este cuaderno, en el artículo 2, cuyo título es Dominio empresarial del agua en la región centro del estado de Zacatecas, México. Redes hidrosociales y producción del espacio rural. El profesor Antonio Rodríguez Sánchez es doctor en geografía y pertenece a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Antonio tiene la palabra y yo voy a pasar sus diapositivas. Perfecto, muchas gracias Ariel, muchas gracias Esteban por la introducción y Ariel por la presentación. Entonces, para no alargarme en esto, voy a ir directo al punto. Ese es el título de mi presentación, Dominio Empresarial del Agua en la Región Centro de Zacatecas, México. Antes de iniciar, quiero comentar que este artículo está basado en 2 proyectos de investigación. El primero es el proyecto PRONACE, Sistema Unificado de Información sobre Agua y Cuencas en México, en su primera fase, en el cual participé en el año 2021,
Y en otro proyecto que actualmente está en desarrollo, que es la apropiación del agua subterránea y agricultura por contrato para la industria cervecera en Calera, Zacatecas. Entonces, lo que voy a presentar aquí es parte de esto, ¿no? De esta investigación en proceso. Entonces, el contenido de mi presentación es el siguiente. Primero voy a hablar de la situación problemática aquí en el estado de Zacatecas. Después voy a comentar el enfoque teórico-metodológico con el que fue abordado el concepto hidrosocial, que es parte de nuestro debate sustancial, ¿no? En este cuaderno de trabajo. Y después los resultados y las conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, quiero empezar por detallar la situación problemática aquí en el estado. El estado de Zacatecas es un estado que tiene principalmente un clima semiárido. Es un estado muy grande, muy extenso, pero con muy poca población. Entonces, hay una lucha constante por los acuíferos subterráneos, que es la principal fuente de abastecimiento de agua que hay acá. La mayor parte del territorio pues es semiárido, pero también hay una parte que tiene climas un poco más templados. Ahí sí hay fuentes de abastecimiento superficiales, como algunos ríos, y esos son objeto actualmente de un proyecto de trasvase que ha sido muy controvertido aquí en el estado. Tiene otra peculiaridad, que es un municipio rico en minerales. Entonces, aquí tenemos concentradas también a importantes empresas que se dedican a la minería, tanto canadienses como estadounidenses y mexicanas también, ¿no? Acá tenemos grandes grupos empresariales que se dedican a la extracción de minerales y también es un tema muy controvertido en el estado. Y esta situación ha generado que el estado de Zacatecas, cuya economía es primordialmente agrícola y minera, se esté experimentando un boom inmobiliario en el que la región centro del estado está creciendo, está urbanizándose a pasos agigantados, pero bueno, tiene una convivencia muy estrecha con los agronegocios. Y aquí es donde entra la empresa a la que vamos a poner atención el día de hoy. El Grupo Modelo, que es una empresa productora de cerveza, y la acumulación que hace del agua para los agronegocios. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en este mapa podemos ver, ¿no? Ahí está México y el estado de Zacatecas en el recuadro pequeño que está en la parte derecha, inferior derecha. Ahí podemos ver la ubicación de Zacatecas. En la parte más amplia, como ustedes pueden ver, el clima es seco y semiseco, ¿no? La mayor parte del estado. La parte que está en rosa es la parte templada y en esa zona. Desde esa zona hasta la que se ve arriba de Aguascalientes, es la parte donde quieren traer agua a partir del proyecto Milpillas. Es un trasvase de agua que quieren traer de esa zona a la región central, que es la que está arriba de Aguascalientes, y es la que tiene el mayor crecimiento industrial y donde se ubica la empresa cervecera, ¿no? Entonces, es un estado como pasa en muchos de México, con grandes contrastes, ¿no? Apenas hoy en la mañana el encargado del organismo operador del agua está diciendo que estamos en una etapa de estiaje, que no hay agua, etcétera. Pero bueno, los proyectos ahí agroindustriales y extractivos con las mineras, pues no pasan, ¿no? No paran, perdón. Entonces, es como parte de las contradicciones que vamos a ver aquí más adelante. La siguiente, por favor. En este sentido, mis objetivos son evidenciar las redes de colaboración que hay entre el Grupo Modelo y otros actores para consolidar el dominio sobre el agua y explicar la forma en que la agricultura por contrato se integra a las redes de colaboración. La que sigue, por favor.
No me voy a detener mucho en los detalles aquí para ver si puedo explicar mejor con más detalle cómo se establecen las redes de colaboración más adelante. Entonces, lo que yo entiendo en este artículo por redes hidrosociales, como pueden ver ahí, son todos estos acuerdos y todas estas relaciones que se hacen entre actores con la intención de dominar y de apropiar el agua. Dominar en el sentido de toda esta parte material, económica y política, y apropiarla en el sentido cultural, ¿no? Lo que representa para los habitantes y lo que representa para los técnicos y políticos y actores económicos. Entonces, para eso hago una relación entre Manuel Castells con su idea de Ciudad Red y de Bruno Latour, que habla del actor red. Castells aquí básicamente se centra en el entorno político, económico, social, cultural, ecológico, que estructura la red, es decir, los nodos y las redes. Por eso lo llama sociedad red. Para Latour, él se encarga más en el actor red, se centra en el actor red. Es decir, cuáles son esas estrategias, acciones, intenciones y todo esto que obliga a los actores a establecer la red, ¿no? Entonces se centra más en las acciones. Esto nos va a dar como resultado, pues, que el agua, al integrarse socialmente, pues produce espacio hidrosocial, ¿no? Otro tema que ya ha sido desarrollado en otro cuaderno de trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, el espacio producido a partir de la expresión y materialización de las relaciones y redes establecidas entre los actores tiene que ver con lo que Sara González llama anclajes espaciales y coherencia estructural. Es decir, para que una empresa como Grupo Modelo pueda establecerse y hacer todo su proceso de acumulación, pues necesita anclarse en el espacio, ¿no? Necesita establecerse ahí para desde ahí poder hacer todas sus operaciones. Y ya que está anclada en el espacio, entonces necesita poner en práctica la coherencia estructural, que son todas aquellas condiciones políticas, económicas y sociales que tiene que establecer con otros actores, entre ellos políticos y otros actores económicos, para poder tener esta coherencia estructural, ¿no? Entonces, esa es parte del análisis que también se realizó y con lo cual entendemos las redes. La que sigue, por favor, las redes hidrosociales en este caso. Entonces, se realizó un análisis de redes sociales a través de la teoría de grafos. Hay todo un software que se encarga de hacer esto y se revisaron algunos documentos oficiales, planes de gobierno, programas, sitios y páginas oficiales y también investigaciones previas. Fue un trabajo cualitativo, básicamente. La que sigue. Entonces, las redes hidrosociales y las relaciones de colaboración, es decir, el anclaje espacial, ¿cómo se produce? A partir de establecimiento de redes de colaboración encaminadas a concretar el dominio y la apropiación del agua. En la que sigue, vamos a ver Hay unas figuras que nos muestran las redes de colaboración que ha establecido la empresa cervecera a lo largo de los años. Como pueden ver, para 1999, Grupo Modelo tenía solo, son menos los colaboradores que tiene en comparación con los de 2017. En 2017 ya vemos que es el que está al lado derecho. Ya vemos un entramado más completo, más complicado de actores, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, a Grupo Modelo, que ha tenido relación desde 1999 con el Consejo de Cuenca del Altiplano, que es el que se encarga de establecer las condiciones, la arena de disputa, ¿no? De organizar a los actores que van a poner las condiciones para que Grupo Modelo pueda operar. Entonces ahí tenemos en el círculo punteado, por eso vemos ahí integrados a todos los órganos colegiados de integración mixta. Y del otro lado vemos a los que se han ido incorporando poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos al CIMIT, que es
Ahorita les comento qué es CIMIT. Es el Centro Internacional del Mejoramiento de Trigo y del Maíz. Este organismo se encarga de realizar la investigación que requiere la empresa cervecera para ver el tipo de cebada que tiene que producir y que sea funcional de acuerdo a las características físicas y climáticas del estado de Zacatecas. Luego tenemos a FIRA, que es la que se encarga de hacer FIRA es el Fideicomiso, Institución de Relación con la Agricultura, y se encarga de financiar algunos proyectos, ¿no? Luego tenemos a la alemana GIS, que se encarga de poner en práctica y de proponer otro tipo de proyectos. Y tenemos incluso a otro tipo de actores, ¿no? Como de Nature Conservancy. Es una organización no gubernamental y también se encarga de desarrollar programas que sirvan para Grupo Modelo, ¿no? Entre ellos tenemos el Fondo de Agua para el Desarrollo de Zacatecas, proyectos como Aguas Firmes, conservación de la biodiversidad y otro tipo de proyectos. Todos estos, a grandes rasgos, pues son los actores que han establecido las condiciones para que el Grupo Modelo se establezca, se fortalezca y pueda paulatinamente tener este control sobre el agua. Y la Secretaría del Campo también, por supuesto, se ha encargado de otro tipo de actividades. Vemos la diapositiva que sigue, por favor. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, esos son los acuíferos que están en la región central del estado de Zacatecas. Entonces ahí el acuífero de Calera, por ejemplo, es donde se encuentra la cervecera, en el municipio del mismo nombre. Entonces se dice que este acuífero es el que tiene agua de mejor calidad, agua menos contaminada, agua que tiene menos componentes químicos. Y es la que abastece y se le da preferencia a la cervecera para toda la producción de cerveza, ¿no? En este caso. Y bueno, todos ellos sobreexplotados, de acuerdo a los análisis de la CONAGUA, pero bueno, eso no implica que esta empresa tenga grandes concesiones de agua, ¿no? Pasamos a la que sigue, por favor, ya casi voy cerrando. Entonces, la coherencia estructural. Aquí es cómo se produce a partir de los vínculos políticos y comerciales establecidos entre Grupo Modelo y otros actores. Entonces, por ejemplo, tenemos que el Consejo de Cuenca del Altiplano, el que vimos en la figura anterior, actúa como regulador y establece la arena de disputa política y jurídica en la que los actores se desempeñan, asentando las reglas de administración. Entonces es importante, ¿no? Aquí lo que ustedes ven son algunas notas que extraje de otras investigaciones. Por su parte, la SECAMPO es el actor que se encarga de impulsar la región de la reconversión productiva y estimular a los campesinos a colaborar con Grupo Modelo, dejando cultivos tradicionales como maíz, frijol, etcétera, que pueden ser básicos para la alimentación y transitar hacia la cebada, que además de negociar con la empresa, le compran la semilla que ellos mismos producen y la reparten entre los agricultores. ¿Qué significa esto? Que el Grupo Modelo tiene sus propios laboratorios que, al igual, en complicidad con CIMIT, generan la cebada específica que necesita la cervecera. Entonces, ya que tienen la semilla, se la venden a Secampo y después Secampo se la vende se la reparte a los agricultores y es la única cebada que ellos pueden utilizar. Si no es así, entonces no les compran el producto, ¿no? Porque tienen un control de calidad muy estricto y todas estas cosas. Y entonces todas estas pérdidas, todos estos costos, pues van a cuenta de los productores, ¿no? Entonces, ahí es como se genera esta coherencia estructural. Es más complejo esto, ¿no? Pero bueno, ya no tengo mucho tiempo. Entonces, la última diapositiva, ya con esa termino. Bueno, hay más datos, ¿no? Las concesiones de agua que posee Grupo Modelo
en todo el país y ahí tenemos las cantidades que extrae. Y ahora sí vienen las conclusiones. Entonces tenemos que Grupo Modelo realizó un anclaje espacial basado en las características físicas, económicas, políticas y culturales de Zacatecas. Estableció una variedad de redes hidrosociales que le permiten dominar y apropiar el agua. Para que dichas redes hidrosociales funcionen, estableció una coherencia estructural. Construyó, como ya les comenté, las condiciones políticas, sociales y culturales. Y la red que les presenté aquí es apenas la red general. Me falta todavía entrar a la red particular, es decir, hablar con los productores, hablar con actores políticos y también económicos que me permitan todavía llegar más al entramado y ver de manera más compleja y más completa todo este fenómeno que se está dando en el estado de Zacatecas. Lo dejo aquí para no extenderme con el tiempo y pues muchas gracias por su atención. Bueno, Antonio, muchas gracias. Excelente con el tiempo. Vamos a dar lugar ahora a la segunda exposición que compone el artículo 3 y se titula, el artículo 3 del cuaderno de trabajo, y se titula Acceso al agua y la política nacional de saneamiento, alteraciones e implicaciones en los territorios hidrosociales del estado de San Pablo en Brasil. Es un artículo en portugués, puesto que sus autoras son brasileñas ellas. Y bueno, nos acompañan hoy, es un artículo colectivo, nos acompañan hoy Natalia Díaz Tadeu, que es doctora en medio ambiente, gestión de recursos hídricos y saneamiento, y actualmente pertenece a la Universidad de la República, la UDELAR, de Uruguay. También nos acompaña Estela Macedo Alves, es doctora en ciencias ambientales y forma parte de la Universidad de San Pablo, de Brasil. El artículo también está en coautoría con Ana Claudia Sánchez Batista e Isabela Peña de Oliveira Santos, que bueno, también, como les dije, fueron coautoras, pero en esta oportunidad no van a estar. Así que Natalia y Estela, les cedo la palabra. Muchas gracias, Ariel. Yo voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿no? A todas y todos. Muchas gracias por esta oportunidad de intercambio, ¿no? A partir de los artículos del cuaderno de esta área temática. Y a partir de ahora, bueno, pido licencia para cambiar el idioma de mi presentación al portugués. Y antes de comenzar, yo quería apenas comentar, ¿no? Que los resultados que fueron discutidos, ¿no? En este artículo, eles refletem, né, o momento que a lei que altera o marco legal do saneamento havia sido recém-aprovada, né, e contar um pouco, né, todas as coautoras deste artigo, naquele momento, estavam trabalhando também a temática de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos estudos de caso, né, dos 4 estudos de caso que foram mencionados. E o nosso interesse, justamente, foi poder realizar, né, uma análise que sintetizasse um pouco o padrão do que a gente estava observando, né, em diferentes municípios do estado de São Paulo e que nos permitisse também fundamentar, né, essa argumentação sobre os riscos de afetação tanto da universalidade do serviço de saneamento e da ampliação das desigualdades no atendimento destes serviços. Para contextualizar um pouco, me parece importante mencionar que no Brasil as temáticas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ambas, né, estão contempladas, além de outras questões também, no setor de políticas públicas de saneamento básico, né, a diferença de outros países, tanto da América Latina como do mundo, né? Então, quando se fala de saneamento, o setor de saneamento no Brasil está falando abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em julho de 2020 foi aprovada a Lei Federal número 14.026, que altera aí o marco legal do saneamento e afeta aí diversos aspectos do setor. E essa lei, na verdade, ela não surge da noite para o dia. No artigo a gente tenta um pouco, de forma sintética, mais abordar um pouco esse histórico, né? E desde a década de 90 existem estudos, né, que apontam que já existia um grupo de atores
do setor privado, né, que já vinha exercendo uma pressão e atuando como uma espécie de lobby para promover o maior envolvimento do setor privado na temática, né? E aí as condições para aprovação dessa lei, e aí tem que voltar um pouquinho, né, elas se dão a partir de 2016, né, quando a gente teve um golpe que leva a uma mudança de governo federal no Brasil. E aí, em 2018, houveram ainda duas medidas provisórias que acabaram não sendo aprovadas, mas aí em 2020 acaba aprovada a lei, né, em si, não mais como medida provisória, mas como uma lei. A ideia desse artigo, então, foi, a partir de estudos de caso, né, que vínhamos trabalhando, analisar, né, essas diferentes estratégias que estavam sendo empregadas pela empresa de saneamento, no caso Sabesp, nos municípios de Guarulhos e São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e Ubatuba e Ilhabela, na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? E discutir um pouco como essas estratégias poderiam ampliar as desigualdades no atendimento, né? E na possibilidade de adoção dessas estratégias a um nível mais amplo, né? A um nível nacional. Um aspecto que eu acho que eu não vou ter tempo de desenvolver agora na apresentação, mas que a gente tenta abordar no artigo também, aprofundar um pouco essa discussão, é que a empresa de saneamento em questão, ela é uma empresa pública, mas é uma empresa de capital misto e que atua fortemente sob uma lógica de empresa privada, né? Então, depois, na segunda parte, né, do debate, do intercâmbio, a gente poderia aprofundar um pouco mais essa questão também. Para analisar os dados, né, que foram coletados, nós utilizamos o princípio de novas configurações escalares, né, focando especialmente aí nas regiões metropolitanas e como isso afeta a reorganização hierárquica, né, entre os diferentes níveis dos entes federados. E na abordagem do conceito hidrossocial, nós adotamos a definição, né, de territórios hidrossociais a partir aí de uma definição que aproxima de configurações espaciais, de instituições, fluxos de água, tecnologias hidráulicas, diferentes atores e ambientes que se organizam aí em torno ao controle sobre a água. Nessa abordagem, a gente foca principalmente na questão das articulações, né, entre as diferentes escalas e nas disputas, né, entre diferentes projetos para esse território, né, e que afetam aí essas diversas relações com a água, sociedade, território, né. Claro, né, esses diferentes projetos em uma relação assimétrica de poder. Bom, destacando alguns aspectos, né, de cada estudo de caso, começando aí por Guarulhos, entre outras coisas, né, eu acho que vale a pena mencionar que, nesse caso, o município ele está inserido numa bacia que apresenta uma relativa baixa disponibilidade hídrica, né, em relação à concentração populacional, né, um município da região metropolitana de São Paulo. E para atender essa demanda de água, o município ele tinha uma autarquia e que comprava água do sistema metropolitano, né, comprava água da Sabesp. No contexto de crise hídrica, a Sabesp ela reduz, né, a vazão de água vendida para o município, e aí, enfim, o município, entre várias medidas, ele adota a medida de rodízio, e que afeta desigualmente a população, especialmente aquela, a população de menor renda, né, e que vive, por exemplo, em áreas irregulares, né, com carência da cobertura do serviço de abastecimento de água, enfim. Afeta desigualmente, inclusive, pela capacidade de armazenamento seguro de água, né, que tem essa população. E no contexto de regionalização do serviço, né, e ainda somado ao argumento de que o município possui uma dívida com a Sabesp, a empresa, então, ela passa a ser a concessionária do serviço, né, municipal, e algo que foi mencionado, né, pelo então governador do estado de São Paulo como um bom negócio para a Sabesp, né, um bom negócio para a empresa. E uma última questão que destaco desse caso é que no plano municipal, né, de saneamento, e que muitas vezes o plano municipal acaba refletindo os próprios interesses das empresas concessionárias, não está mencionada a questão da universalização do serviço e o atendimento de áreas regulares. Essa questão, então, fica a cargo do município de atender essas áreas. Passando agora para o caso de Ilhabela, que é um município insular no litoral norte, mas que, apesar disso, ele está inserido dentro dessa mesma lógica de regionalização, né? Apesar da distância geográfica.
Neste caso, aí sim, né, existia uma relativa alta disponibilidade hídrica e mesmo assim se observava um quadro de deficiência no abastecimento de água potável nas áreas não adensadas do município. E isso era um comportamento que se observa também nos outros municípios do litoral norte, entre eles Ubatuba, né, que é o próximo caso que a Estela vai comentar um pouco. Antes da oficialização da crise hídrica, ocorreu então a formação, né, da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, uma decisão do governo estadual, e que em última instância implicou aí uma redução do poder do governo municipal para escolher a empresa concessionária do serviço. E isso é interessante porque, apesar de ser uma ameaça vazia, né, não real, mas os municípios do litoral norte, para pressionar a Sabesp em garantir a universalidade do serviço, eles estavam ameaçando em substituir e não renovar o contrato e assinar o contrato com outra empresa, ainda que isso não fosse de fato se materializar. Mas quando se forma a região metropolitana, então essa decisão deixa de ser municipal, né? O município negociando diretamente com a empresa envolve também o nível estadual. E aí em 2020 se assina o contrato, né? No contrato, apesar de estar previsto atendimento de áreas que antes existia um conflito por acesso à água, né? Porque muitas vezes quando não é oficialmente abastecido, se captava água diretamente nos corpos hídricos, não se prevê no contrato atendimento de áreas isoladas e comunidades tradicionais, né? Então, essas áreas também ficam a cargo do município. Não sei se a Estela está online. Estou ligando o microfone, desculpa. Então, em relação ao Ubatuba, que está na mesma região metropolitana da Ilhabela, né, que é no litoral paulista. O litoral norte paulista é uma região muito rica, mas para quem visita, né? Então, ela tem ilhas de desenvolvimento que são abastecidas ou de uma forma particular, ou pela própria companhia Sabesp, se elas estiverem na região central, mas também mas a população fixa do município não é uma população que é de mais baixa renda. Ela não tem as mesmas possibilidades, né? E também, e por isso não tem o acesso aos mesmos benefícios, já que as decisões da empresa naquela área são sempre de atender as regiões que podem pagar por isso. E aí o contrato era desatualizado, né? Como a Natália falou, ele foi atualizado entre 18 e 20, e isso foi consolidado, tornou-se de fato legal, né? Que a Sabesp seria responsável só pelas áreas consolidadas, e as áreas mais isoladas, porque o Ubatuba tem uma forma, um desenho do território que é comprida, né? Ela tem quase 200 quilômetros de praias. Então, ela faz divisa com Paraty, já com o Rio de Janeiro. Então, tem muitas comunidades isoladas, bairros isolados mesmo, né? De moradores do município, e também tem comunidades quilombolas e indígenas. Apesar de que, quando a gente fala de saneamento, em termos das empresas que prestam serviço, essas áreas quilombolas e indígenas, elas também não entram nem na legislação de 2020, elas são uma legislação particular. O que acontece é que essas alterações no marco legal de 2007, que foi a Lei 14.026 de 2020, eles trouxeram mais segurança jurídica para as empresas e dificultaram que chegasse, de fato, a água e saneamento para as áreas mais carentes dos municípios, onde, de fato, precisava, né? Porque agora, então, os contratos são feitos com base nas áreas atendíveis do município. No caso ainda no caso de Ubatuba, não houve alteração da empresa depois da lei, tá? Mas a lei... Mas como a Sabesp é uma empresa mista, né, que tem também prestar contas aos seus acionistas, ela também fica mais assegurada com essa nova lei, como eu posso dizer, um desequilíbrio de poder e de forças entre comunidade, população civil
e empresa prestadora. Aí, pode passar, Natália. Já está avançando. No caso aqui de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, trata-se de um caso um pouco diferente do que ocorre em Ubatuba e Ilhabela, ainda assim, com a mesma, sobre a mesma empresa, né, prestadora, que é a Sabesp. Então, aqui ela também atua na base das solicitações, principalmente do Ministério Público, porque trata-se de áreas nessas periferias onde a gente estudou, né, os estudos de caso. São áreas que estão se regularizando ainda, não são bairros oficialmente regulares, e onde vive a maior parte da população negra do município de São Paulo. Isso é importante destacar, que faz parte da discussão do caso da Ana Sanches, que ela trabalha com racismo ambiental. Então, nessas áreas, o município de São Paulo é possível verificar isso, né? Então, as empresas, elas estão cobertas, como no caso da Sabesp, pela legislação. Não quer dizer que elas estão indo contra a lei. O problema é que a lei está a favor delas e não da universalização do saneamento e de levar a infraestrutura nos locais onde é realmente necessário. Acredito que a Natália já deu mais uma visão geral e a gente fica aqui aguardando questões, porque provavelmente vão aparecer considerações finais. Quer falar, Natália? Bom, eu vou só trazer alguns pontos, né, para levantar dessas considerações finais e aí sim, outras questões a gente segue discutindo. Um dos pontos, né, que me pareceu interessante também trazer para destacar é a questão, né, que é das condições de titularidade dos serviços de saneamento, no qual, a partir dos estudos de caso, nós observamos uma redução, né, do poder local, né, e esse aspecto tem forte relação com o pertencimento ou, inclusive, né, pela formação de regiões metropolitanas, como aconteceu no caso do Litoral Norte, né, se cria uma região metropolitana, se reduz o poder municipal de decidir sobre essa temática, né, a titularidade passa a ser compartilhada com o nível estadual, e aí, né, que a formação de uma região metropolitana, neste caso, foi uma decisão política, né, do próprio governo do estado, e com isso a titularidade, né, que era municipal, aí agora implica também em discutir, né, envolvendo o interesse do estado, que muitas vezes está atrelado, né, aos interesses da empresa da Sabesp, e volto a enfatizar isso, né, que opera muitas vezes sob a lógica do interesse privado, focando aí, né, na questão, né, de devolução, né, dos dividendos aos acionistas, né, lembrando que é uma empresa que possui ações na Bolsa de Valores, inclusive de Nova York, né. E dentro dessa lógica de regionalização, também se observou uma clara priorização da região metropolitana de São Paulo. Muitas vezes essa priorização durante a crise hídrica foi utilizada como argumento para postergar ou cancelar investimentos em infraestrutura em outras regiões do estado, né? Mas aqui no caso a gente explorou o Litoral Norte. No entanto, quando a gente foca, né, desce o nível da lente analítica e foca nos municípios da região metropolitana, São Paulo e Guarulhos, a gente vê, primeiro, no caso de São Paulo, que se produz uma desigualdade interna no atendimento da população, né? Então, áreas mais periféricas são menos atendidas, intensificando ainda mais essa desigualdade e caracterizando casos de racismo ambiental, no qual a população negra foi a mais afetada, né, pela crise hídrica. E no caso de Guarulhos, o que a gente observou foi a periferização de todo um município, né, se quer colocar assim, porque mostrando, evidenciando, né, que o foco da lógica, né, desse sistema de saneamento é para atender, né, de forma satisfatória algumas áreas de algumas regiões dessa região metropolitana, né, no caso de São Paulo, que nem é toda a cidade de São Paulo, né, e aí isso a gente também discute um pouco no artigo, né, que pode contribuir para intensificar ainda mais desigualdades no acesso à água. E vários desses elementos a gente viu certa semelhança, com aspectos da lei, né, e que poderiam ser replicados aí a um nível nacional. Bom, desculpem, eu acabei passando acho que um minuto do tempo. Então, ya finalizo por aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia y Estela.
Seguramente en la parte de intercambios podremos profundizar un poco más. También Antonio, que no lo había comentado en la exposición anterior, así que habrá espacios para intercambiar ideas, pareceres sobre cada una de sus interesantes presentaciones. Vamos a dar lugar ahora a la tercera exposición que constituye el artículo cuarto del cuaderno, titulado Revolución Azul y Conquista de los Piedemontes hacia una gestión desintegrada, autónoma, privatista del agua en los oasis de las provincias de Mendoza, Argentina. Su autor es Robin Larcimont, es doctor en geografía y pertenece al Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, España. Robin, tienes la palabra. Gracias, Ariel. A ver, les voy a compartir mi pantalla, a ver si funciona. ¿Pueden verlo? Bueno, se ve. Es decir, está empezando por el final, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y gracias a todos, en especial a Esteban y Antonio por la coordinación del número. Mi presentación sigue un poquito el esquema que nos ha propuesto Antonio. También es bastante visual, tuve que hacer unos arreglos de último momento porque con Zoom, al hacer una presentación dinámica, se trababa, así que les pido disculpas de antemano por si está un poco sobrecargada en algunas diapositivas. Bueno, en primer lugar, la problemática de estudio, la zona de estudio de mi caso, está en la provincia de Mendoza, provincia semiárida, caracterizada por la presencia de tres grandes oasis que fueron históricamente construidos en base a la desviación de los principales ríos que bajan de la cordillera de los Andes y oasis que fueron el centro de un desarrollo agroindustrial que mundialmente se conoce a través de la vitivinicultura, pero que también abarca otros muchos sectores agrícolas. Mi objeto de investigación se centra más bien en una serie de dinámicas espaciales que acontecieron más recientemente, hace unos 30, de 30 a 20 años, y que tienen que ver con la expansión de la frontera agrícola en base al uso exclusivo o casi exclusivo del agua subterránea. Ahí les doy unos ejemplos de grandes proyectos que se instalaron en los márgenes de los distintos oasis de Mendoza y que tenían que ver tanto con la vitivinicultura de exportación, pero también con otros sectores como por ejemplo el sector agroindustrial papero, la producción hortícola o frutícola de exportación. Lo que llama la atención en estos proyectos es esta idea de retomar un discurso bien anclado en Mendoza de expandir los oasis sobre el desierto. Y vemos ahí esta idea, por ejemplo, de poner en valor terrenos desaprovechados. Todo lo que no estaba dentro del oasis estaba considerado como desaprovechado. Poner terrenos, reconvertir en productivo territorios inútiles. Incluso una transformación que se plasma discursivamente en imágenes de marca. Por ejemplo, esta finca que se llama De Cero. ¿Por qué? Porque empezó de cero sobre la nada. Pues no. La idea en el marco de mi tesis doctoral fue de entender por qué estas empresas se ubicaban en estos márgenes, por supuesto, qué fuente de agua utilizaban, quién estaban detrás, qué producían y hacia qué mercados apuntaban dentro de sus estrategias de negocio. Bueno, en el marco de este artículo, que fue pensado también como una reflexión en base al calor de mi trabajo de investigación en el marco de la tesis, propongo algunas reflexiones sobre las consecuencias territoriales de estas dinámicas espaciales y sobre su influencia en la gestión del agua y en particular en dos paradigmas muy presentes que son la idea de la revolución azul y la idea de la gestión integrada de recursos hídricos. Bueno, como marco teórico conceptual, reutilizo esta idea de la clave hidrosocial, le llamamos clave porque abarca una serie de un abanico importante de conceptos, waterscape, ciclo hidrosocial, etcétera, etcétera. Entonces, la idea común de esto entendemos que es más bien la idea de tomar la circulación del agua como ente de análisis para analizar cómo determinados flujos de agua, de poder, pero también de capital,
fluyen hacia determinados actores, sectores, territorios, excluyen o invisibilizan otros. Bueno, entendemos particularmente, y ahí hacemos eco a la exposición de Antonio, la idea de hidrosocial en un término, en una dimensión más bien ontológica, como un flujo híbrido socionatural, que está a la base de la construcción de estos oasis artificiales, pero también en un sentido epistemológico, ahí la cámara tapa esto, pero lo puedo mirar, con esta idea de redes sociotécnicas en el sentido de infraestructuras que permiten la distribución del agua. Ahí les paso a la siguiente diapositiva, ahí, con una serie de redes, infraestructuras que permiten la distribución del agua dentro del oasis, que son estas redes ahí que ven ahí en azul, pero también redes sociotécnicas vinculadas directamente a un determinado tipo de riego. Utilizamos y operacionalizamos esta idea de ciclo hidrosocial a través del concepto de ruralidad hidrosocial, porque como con Antonio lo que nos interesa también es ver las transformaciones rurales que acontecen dentro de estos oasis. Y entonces, este concepto de ruralidad hidrosocial abarca otras tres dimensiones que les menciono aquí. Tres aspectos. Primero, un carácter multidimensional, porque se interesa a las transformaciones concretas, materiales, vinculadas a los cambios de uso del suelo, pero también a la impronta que tienen los de ciertos discursos y agentes modernizadores, los planificadores, en torno a la gestión rural y la gestión del agua en la provincia. Luego, un aspecto vinculado a lo volumétrico. Lo volumétrico en el sentido de entender, más allá de la tierra que se compra, entenderla en una perspectiva amplia, que es decir, que abarca dimensiones volumétricas referidas a lo que Lefebvre llama el sobresuelo. Por ejemplo, condiciones agroclimáticas, temperaturas, amplitud térmica, etc. Pero, por supuesto, en lo que nos interesa ahí, cuestiones vinculadas al nivel inferior subterráneo, el subsuelo. Y ahí un actor clave es el agua subterránea. Finalmente, una perspectiva relacional en el sentido de preguntarnos siempre quién está detrás de este territorio, quién está detrás de este proyecto agrícola, qué organización empresarial encontramos y hacia dónde apunta sus productos, sea un vino o otros productos. Bueno, este marco teórico conceptual se plasma también en una estrategia metodológica triangular, en el cual he utilizado tanto entrevistas a actores claves como los agrónomos, empresarios, gestores del agua, pero también el uso de informaciones censales, cartográfica, imágenes satelitales, y una fuente también que fue primordial, que fue la información catastral y referidas a los pozos y sus titularidades. Bueno, estas transformaciones acontecieron en todos los oasis de Mendoza, pero cobraron especial relevancia, disculpe por el vacío ahí en un oasis que es el oasis centro o Valle de Uco, en el cual les he presentado este mapa en el artículo, pero para que vean con más precisión, les hago un zoom más específico. Las perforaciones de agua, de perforación y bombeo de agua subterránea no es un tema nuevo en Mendoza. Como pueden ver ahí, por ejemplo, ya en el año 73 había ya muchísimas perforaciones, pero que tenían un uso más bien complementario a las redes sociotécnicas hidráulicas de la distribución superficial del agua, las canalizaciones. Pero lo que nos interesa observar ahí, que utilizamos ahí la herramienta de Time Manager en QGIS, es ver un poquito la evolución de los distintos pozos según fechas. Y ahí lo que nos interesa ahí en el 2018, o más bien en el tramo de los 90 al 2018, es que la ubicación de estas nuevas perforaciones tienden a estar desacoplada de las redes tradicionales. Y muchas de ellas ubicadas en estos margen oeste de los pedemontes de los oasis de Mendoza. Todos estos pozos corresponden a una serie de proyectos y entonces una tarea ha sido de rastrear quién estaba detrás, a través de la titularía del pozo, etcétera, y la información cadastral, pero también qué uso del suelo hacían. Entonces, resumiendo ahí,
vemos como que hay una serie de proyectos vitivinícolas vinculados a empresas que apuntan a un mercado de exportación, pero también algunos proyectos hortícolas y frutícolas. Bueno, ahí las estrellitas también remiten a todo el boom enoturístico que hubo en esta zona. Bueno, haciendo un zoom sobre estos nuevos proyectos, hay algo que los caracterizan, es la implementación de lo que conocemos como la agricultura de precisión. En la vitivinicultura, por ejemplo, hay una estrecha relación entre esta agricultura moderna y el uso de agua subterránea y la implementación de riego por goteo. El riego por goteo ha permitido, fue el factor que ha permitido poner en terreno estos terrenos, que no lo veis ahí en estos mapas, pero son terrenos muy inclinados, con pendiente, y que fueron seleccionados por estos actores por sus condiciones, por su edafológica, sus condiciones, su amplitud térmica, etc. Entonces, el riego por goteo fue un factor clave para poner en producción estos terrenos. Permiten, además de esto, intervenir en la química de las uvas, servir de facilitar el fertirriego, hacer ahorros en cuanto a mano de obra y aumentar rendimientos. Además de esto, el manejo del riego por goteo ha sido esencial en lo que ha permitido una serie de pasos como la georreferenciación de determinados terroir específicos, la cuartelización y la vendimia separada para generar una serie de productos acordes a un determinado mercado y garantizar, entre comillas, su reproductibilidad en el mercado. Bueno, como dije antes, no solo abarco el tema de la vitivinicultura, sino también otros sectores. Acá les doy el ejemplo que desarrollo en el artículo también de las papas. En este ejemplo, un caso de una empresa holandesa que se instaló buscando justamente suelos vírgenes, arenosos, alejados por temas de plagas, grandes extensiones donde podían hacer rotaciones y implementar el sistema de riego que se conoce como riego de pivot, y también aplicar el fertirriego, etc. Lo que sí, estas condiciones ideales permiten también a distancia, con control remoto, hay muy pocos trabajadores que trabajan todos desde su pequeña cabaña, que está por acá, fábrica que está por acá, y gestionan toda a distancia y controlan el crecimiento medido del producto, que finalmente es una papa con una forma que es ideal para procesar y que va a tener como destino final los fast food del cono sur. McDonald's como principal comprador. Bueno, también, bueno, como desafío en este trabajo ha sido también de ver un poquito cómo dos paradigmas importantes de la gestión del agua y que permean las discusiones de la gestión del agua en Mendoza son puestos en tela de juicio a la luz de estas dinámicas territoriales. Bueno, primero, uno de ellos es la Revolución Azul, la Blue Revolution, la idea de la modernización tanto en el transporte o en la cuestión de la eficiencia del transporte, como en la aplicación intrafinca a través de sistemas modernos de riego. Se suele referir más bien al riego por goteo, pero también se utiliza para referir al riego por aspersión. Toda esta idea de esa modernización favorece una solución win-win, tanto en los rendimientos como en una forma más sustentable de producir. Bueno, ahí en el artículo traté de construir un poquito este concepto con otros autores que tachan de falsa panacea para superar la escasez de agua. Y más bien como un concepto que también encubre patrones desiguales de acceso, de distribución y de uso del agua. Unos conceptos que también, a la luz de los ejemplos que he dado, evidencia varias contradicciones. No solo permite más rendimiento, pero también son una tecnología cara. Cualquier productor no puede permitirse usar estas nuevas tecnologías. Son más bien productores articulados a circuitos de comercialización globales. Bueno, otro efecto, otra dimensión que mencioné, el tema del efecto rebote. Esta idea de que el aumento de la eficiencia no necesariamente conduce a un menor consumo del recurso, sino al contrario, lo que hemos podido ver tanto a nivel empresarial como a nivel ya político, fomenta la expansión.
Algunos profesores decían que, bueno, con un pozo antes regábamos 20 hectáreas, ahora con el riego por el río, pues llegamos a 45. Bueno, y lo mismo a nivel político, ahí les doy un ejemplo, por ejemplo, del el ex superintendente, la autoridad máxima del Departamento General de Irrigación, que decía que si nosotros regáramos bien, Mendoza podría ser California, podríamos pasar de las 300.000 hectáreas cultivadas al 1.000.000 de hectáreas. Esto con la idea de que cuando se habla de Revolución Azul, no se plantea la reubicación dentro de los actores que ya producen en el territorio, sino que se tiende a pensar siempre en una potencial expansión. Bueno, también ahí llamé la atención sobre el tema de lo que se observaba también dentro de los actores, es la asociación que se suele hacer entre sostenibilidad, eficiencia y ganancia económica. Y los propios actores a veces mezclan estos conceptos. De hecho, hay una productora que decía, estoy trabajando donde ser sustentable tiene que ver con ganar dinero. No con la codicia, sino con ganar dinero para seguir generando inversión. Toda una lógica que de determinada manera justifica la implementación de una determinada tecnología. Y como les mencioné con el tema de las papas y del vino, la aplicación de esta tecnología responde específicamente, sobre todo, al garantizar determinados criterios de calidad y cantidad de los productos. Finalmente, la segunda, y casi termino, la gestión integrada es el segundo paradigma que permea la discusión en la gestión del agua a nivel provincial y a nivel mundial, por supuesto, esta idea de una gestión holística del agua, donde la cuestión de la integración, la gestión integrada, remite a formas de combatir la institucionalidad fragmentada, abordar el tema del agua desde una perspectiva multisectorial, considerar el agua desde sus diferentes fuentes, la subterránea, la superficial, patrones territoriales desiguales con la parte de la cuenca upstream y downstream, también la cuestión de la participación activa, etc. Pero entonces la cuestión integrada abarca muchas dimensiones. En Mendoza, por supuesto, fue un concepto que desembarcó y que se implementó en varios proyectos, en planes de planificaciones. Y un poquito en la idea de algunos autores, traté de ir desconstruyendo algunos aspectos de estos conceptos. Y en particular, es su carácter encubridor de realidades socioterritoriales diversas. Suele parecer extenderse de manera homogénea sobre un territorio. Este en la idea de este autor peruano, Guevara Gil, que me ha invitado a pensar esta idea de desintegración más que integración en muchos aspectos. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, hablé de desintegración, pero también de gestión autónoma y privatista. Pues en particular, en tres aspectos. Uno es en cuanto a la gestión de las fuentes de aguas, que siguen siendo separadas entre superficiales y subterráneas. A nivel institucional, cuando hay unidades de gestión específicas o expertos especializados en agua subterránea, etc. También patrones de uso diferenciados según las fuentes. También hay una cuestión directamente vinculada a lo que permite estas fuentes. Para un actor directamente dependiente del agua subterránea, ahí lo remitimos de una entrevista directamente, bombean y riegan cuando les conviene, aplican la cantidad de agua necesaria a la planta para ir haciéndole crecer según su voluntad. Mientras que otros productores dependen de la distribución superficial, tienen que esperar su turno, entonces no tienen esta agilidad que les permite la fuente subterránea. Otro aspecto es el control. Es mucho más fácil tener un control sobre una distribución superficial de agua, una canalización, donde se sabe que el vecino de arriba está tomando más agua de lo normal o sigue utilizando agua porque el agua no corre para mí, que dentro de una finca donde hay que acceder hasta el pozo, y justamente es un tema que ha sido bastante controversial en Mendoza, donde los controles han sido trabados para acceder, por ejemplo, a los caudalímetros, etc. Finalmente, lo que ya mencioné antes, la necesidad de considerar quién está detrás de estos proyectos, la polarización entre productores y su grado de articulación a mercados globales.
Y finalmente, como tercera dimensión desintegrada, esta repercusión, este resultado espacial, que finalmente en Mendoza y en Bayeuco es un ejemplo claro, hay esta división territorial entre la zona upstream y downstream, y es algo que a nivel de gestión no se plantea y no se considera. Bueno, cerrando solamente con una cosa, que por algunos aspectos que ya mencioné, la necesidad de entender a la luz de esta conquista de los pedemontes que la adopción de las modernas tecnologías de riego para determinados actores responde más bien a objetivos de negocio, la idea de reproducir y garantizar la reproductibilidad de determinados productos. Pero cuando lo vemos a escala debajo de estos grandes conceptos a encubridor, como que son la revolución azul o la gestión integrada de recursos hídricos, no vemos estas desigualdades socioterritoriales. Lo consideramos como de manera más homogénea, como si todos los productores teníamos el mismo fin y el mismo capital. No. Bueno, entonces, ahí, más allá de tener un carácter encubridor, estos conceptos también, yo creo que pueden enfatizar algunas desigualdades, ya es que estos actores se apropian ellos mismos de estos discursos, considerándose eficientes en tanto moderno, por ejemplo. Y bueno, terminando con esto, la dimensión hidrosocial que convocó también esta área temática, permite pues justamente estar atento a esta pluralidad de actores, de escalas a tomar en cuenta también, pero también de prestar atención a estas transformaciones más allá de sus características materiales concretas, sino también discursivas. También considerando cómo un determinado actor interpreta su propia actividad, cómo se siente eficiente. Y finalmente la cuestión volumétrica, claramente con el especial hincapié en el motor de este tipo de producción, que es el agua subterránea, y ahí nos podemos preguntar muchísimos productos, como por ejemplo los espárragos y los pimientos de Ica o los vinos de Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Robin. Bueno, vamos a dar lugar ahora sí a la última exposición que compone el primer artículo de este número de los cuadernos de trabajo, titulado Estado, Poder Económico y Movilización Ciudadana en la Construcción de Territorios Hidrosociales en La Laguna, Estado de Durango y Coahuila en México. Su autora es Lourdes Romero Navarrete, quien nos acompaña. Ella es doctora en Historia y pertenece al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, de la Ciudad de México. Lourdes tiene la palabra. Gracias a José Esteban, a Antonio, que finalmente esto se concretó. Y bueno, mi colaboración la titulé Estado, Poder Económico y Movilización Ciudadana en la Construcción de Territorios Hidrosociales en la Laguna de Durango, Coahuila, México. El objetivo fue hacer una aproximación a la crisis que enfrenta la región de la Laguna en el tema del agua, a partir de conceptualizar el problema como un proceso de territorialización y no social, es decir, como la configuración de un espacio biofísico derivado de la suma de múltiples elementos naturales y sociales en interacción y, en el caso de los componentes sociales, bajo distintas lógicas de poder. La región de La Laguna es una zona bastante extensa del centro norte de México. Su superficie es aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. Es una región semidesértica con prolongados ciclos de sequía y un régimen de lluvias de 360 milímetros anuales. En contraste, tiene dos fuentes de agua muy importantes, que son el río Nazas y el agua naval, en la parte de los superficiales, que desde 1936, en donde hubo un reparto emblemático agrario, se fue destinada todo ese volumen al sector ejidal, es decir, a la propiedad social. Y por otro lado tenemos las fuentes subterráneas, y el acuífero principal es el que abastece una gran parte de la producción agrícola y es la única fuente de abasto para la población, una población que asciende más o menos a 1.5 millones de habitantes,
que se concentran prácticamente en su totalidad en la zona metropolitana, que conforman Torreón, Matamoros, Gómez Palacio, Viesca, Francisco y Madero y Ciudad Real. Yo traté de aquí de representar un poco pues, estos actores que están involucrados en la construcción de este territorio hidrosocial. El mercado, por supuesto, el Estado, los sectores económicos y los actores políticos. Y por otro lado, y sí lo que los diferencio, están los actores institucionales, los que estamos investigando, la academia y otras instituciones de investigación superior. Y por otro lado está la sociedad civil organizada. Aquí cito una coalición que mencionaré después. Pues la región tiene una vocación agropecuaria desde el siglo XIX, fue un enclave algodonero, que por una serie de circunstancias a mediados del siglo XIX, como la aparición de las fibras sintéticas, el colapso de los precios del algodón y una serie de plagas, fue que por una decisión del Estado, esta zona se convierte en una cuenca lechera en los años 60, que ahora produce 7 millones de litros diarios de leche. Es la segunda, está compitiendo con otra zona, otra cuenca lechera muy importante en el país, que está en Jalisco, pero que tiene y alberga esta cuenca 500 mil cabezas de ganado lechero. Estamos hablando de 1 millón. Por supuesto que esto trajo consigo este cambio, esta reconversión productiva, trajo consigo un aumento en la demanda del cultivo forrajero, principalmente la alfalfa, maíz y sorgo, que son altos consumidores de agua, sobre todo la alfalfa. De hecho, ya no son autosuficientes, tienen que importar mucha alfalfa, sobre todo de Texas. ¿Y esto a qué condujo? Pues a una sobreexplotación de la cultura y a configurar a la región como una zona de hidroarsenicismo crónico endémico. ¿Por qué importa el acuífero principal? Pues porque decimos es el principal abasto, es el único abasto para la población y que según estudios de CONAGUA en 2020, son más recientes, los hace periódicamente, pero habla de que hay una disponibilidad anual de 534 hectómetros cúbicos y hay un volumen de extracción más subterránea de 683. Esto da como resultado un déficit de 150 kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos. La realidad es que la autoridad misma reconoce que esta extracción se eleva a 1,100 hectómetros cúbicos. ¿Por qué? Por una serie de extracciones irregulares, estamos hablando del famoso huachicoleo, un mercado negro de derechos descomunal y una falta de medidores gobiernos. Aquí hay una alegoría de una organización ambientalista que justamente refiere pues, la serie de pozos, de norias, de las que hacen uso estos productores agropecuarios privados, pero que no tienen ningún medidor, que usan el agua, explotan el agua, extraen el agua, sin ningún abortador. Y estudios recientes, y les estoy hablando del año y medio anterior, hablan ya de que hay pozos agotados a un ritmo de abatimiento a 40 años. Entonces, es una situación verdaderamente crítica y que tiene que ver con estas decisiones que ha tomado la autoridad del agua. Voy a mencionar algunas de las más importantes. Esto se da a partir de que se dan los primeros casos de hidroarsenicismo en los años 50-70. Entonces hay una serie de medidas técnicas, todas ellas ingenieriles, enfocadas a hacer el uso eficiente del agua. Estamos hablando de revestimiento de canales, de tocas, compactación hidráulica y agrícola, riego por goteo y una serie de decretos de veda desde los años 50 que no se cumplen. Y en 1991 finalmente hay un reglamento que obliga a que las extracciones no superen los 600 hectómetros anuales. Ese está vigente, pero hasta hace unos 5 o 6 años nadie lo tomaba en cuenta. No había un seguimiento puntual de que esto fuera efectivamente cierto. El arsénico en los pozos se incrementó a grado de afectar a numerosas colonias de Toronto, Tlahualilo, Gómez Palacio, es decir, a la zona metropolitana. Una gran cantidad de personas están afectadas por este hidroarsenicismo, ya es endémico.
Y bueno, entonces se tiene la idea de colocar filtros para quitar el arsénico, pero colocados en los domicilios y en las tomas de distribución. Bueno, esto fue una catástrofe también porque el manejo del arsénico en los filtros pues es muy delicado. Entonces estaba complicando en lugar de resolver. No se capacitaba la gente, no tenía los medios para tener un manejo adecuado de del arsénico que estaba recogido en los filtros. Y en 2019, finalmente hace unos años, bueno, no finalmente porque van a seguir los programas de remediación, esta administración propone el proyecto de agua saludable para la laguna, y que consiste en términos generales es en llevar 200 hectómetros cúbicos de agua del Nazas, cierto, esta agua superficial que estaba concesionado al ejido, al uso ejidal y agrícola, y va a pasarlo a 9 municipios metropolitanos. Y aquí yo quiero citar una afirmación que hace uno de los ingenieros que está detrás de este proyecto. Es de una empresa, y bueno, dice tranquilamente, bueno, dice con una zona ya de mucha alarma, que la región lagunera representa a nivel nacional una zona ejemplar, porque es de los lugares donde nos ha alcanzado el destino de la manera más prematura. El acuífero principal es de los que presenta un índice de sobreexplotación más agudo. Recuperar el equilibrio es urgente para proteger la calidad de vida de la población. La que sigue es ¿y quiénes se han beneficiado de estas concesiones de la acuífero principal? En términos formales, tenemos que el 65% está en uso agrícola y de ese 67%, 11 familias, 11% lo detentan 3 familias, que es la dueña de la empresa más importante de producción de leche, que es la familia Tricio, la familia Berlanga y la familia Martín, que, bueno, son los dueños de Soriano. Luego tenemos otro 17% que está canalizado al uso urbano, pero es el que está contaminado, el 2% al uso ejidal y a la propiedad social, y el 3% al pecuario. Entonces, de esta sobreexplotación, quienes están beneficiando son prácticamente 3 familias y los propietarios privados. ¿En qué consiste este famoso proyecto de agua saludable para la laguna? Es uno de los proyectos emblemáticos de la administración, es muy importante. Tienen destinado 15 mil millones millones de pesos, que incluyen pues una construcción de una planta derivadora, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, acueductos, tanques, redes troncales. Es inmenso el proyecto que están desarrollando en la laguna para llevar esta agua superficial al área metropolitana. Es, además, es el agua superficial es la que tiene la mejor calidad para el uso humano. ¿Cuál es el principal problema que detectan estas asociaciones ambientalistas que se opusieron desde el inicio a este proyecto? Pues que se van a llevar 200 hectómetros cúbicos de los 633 que tienen 30.000 ejidatarios. Y si ustedes se dan cuenta de las proporciones, ya no la hice, pero la propiedad privada tiene 2.393 usuarios, pero dispone de 245 hectómetros cúbicos. Y en cambio, no se está considerando en ningún sentido cerrar los pozos, no hacer las prórrogas de los volúmenes. Esto está descartado. Claro, está descartado porque desestructurar todo este esquema económico en la región, pues francamente le implicaría que toda la población va a ser afectada, porque vive de esta producción agrícola y pecuaria. La participación de las organizaciones ambientalistas ha sido fundamental desde tiempo atrás.
viene un antecedente desde 1986. Están organizaciones como PRODENASA, Prodefensa del NASA, BioDesert, y una serie de organizaciones de productores y también organizaciones partidistas que se han opuesto siempre a que se haga unos ojos de abuso del agua del acuífero principal. En 2012 se hace una coalición de organizaciones que impulsan una serie de acciones colectivas y que se denominan Encuentro Ciudadano Lagunero. Perdón por el ruido del condominio. Y bueno, entre sus estrategias están las denuncias, los observatorios, las contralorías sociales que están operando en la región, talleres, seminarios, marchas, etc. Y de inmediato que se anuncia el proyecto, proponen que se les tome en cuenta, que se les pida opinión, porque ellos efectivamente han venido centrando toda su explicación claramente fundamentada de que el problema está en la sobreexplotación de la cultura, en esta falta de regulación de las extracciones. Y ante la exclusión de las organizaciones ambientalistas en este proyecto, las decisiones que tomaron en este proyecto, aunque dicen que ya lo resolvieron, eso fue muy evidente. El presidente fue todas las veces que iba. Les ponían hasta baches. Él estaba en el podio con los presidentes municipales, con los gobernadores y con los dueños del ALA, con el señor Tricio, ahí estaban muy presentes. Pero no había una sola representación de las organizaciones ambientales, a pesar de que en La Laguna había recibido todo el apoyo en 2010, en 2018. Entonces, ante esta exclusión, las organizaciones ambientalistas lo que hacen es recurrir a la vía judicial. Presentan una denuncia contra sociedades empresariales y o autoridades que resultan responsables y lo que reivindican es el derecho humano al medio ambiente sano. Hay una primera instancia que no los batea, no les da la razón, pero la Suprema Corte de Justicia atrae el caso. Y esto ya no está en el artículo porque recién sucedió, 31 de mayo, y en 13 de junio, es decir, hace unos días, ya da un comunicado con la sentencia que les da la razón a estas organizaciones. Se concede la protección constitucional solicitada para que las autoridades responsables individualmente y de coordinación garanticen la preservación, el suministro y el saneamiento sustentables de los recursos hídricos del acuífero principal de la región lagunera. Bueno, este es un hito, no solamente en la región, sino a nivel nacional. La coyuntura que desafortunadamente enfrentan es que hay una deslegitimación de algunos de los miembros de la Suprema Corte en este momento, que está en conflicto con el Ejecutivo. Y bueno, lo que viene a futuro, pues es verdaderamente, hay un grado enorme de incertidumbre para saber si se va a aplicar o qué medidas se van a aplicar para la aplicación de esta sentencia, para respetar la sentencia o definitivamente entrar en desacato. Nada más cabe mencionar que el director del organismo de Cuencas Centrales del Norte, que es el que está a cargo de todo este proyecto, pues el día que le llevaron una notificación, digo, no tengo el sistema, mi sistema informático no falló y no les puedo dar ninguna respuesta. Entonces no sabemos en este momento, es algo muy reciente, qué va a pasar en la zona de La Laguna, pero lo importante es que finalmente hay una intervención de la Suprema Corte de Justicia que está muy enfocada a que este acuífero principal efectivamente se ha vuelto al equilibrio, se le dé nuevamente un equilibrio. Ya hay unas reacciones ahí de los empresarios diciendo, no, pero ellos no están diciendo que no, que se suspendan los aprovechamientos. Y de hecho, hay otro sector que está en favor del proyecto, dicen, ese está solucionando, ya no hay problema con la sentencia de la Corte. Nosotros ya estamos solucionando y eso es falso, porque la sentencia está enfocada directamente
a que sea el acuífero principal el que deje de estar siendo sobreexplotado a partir de las prórrogas en las concesiones, a partir de más concesiones que se les dan a los a estas familias del sector empresario lechero. Pues esto es así como que no sé cuánto tiempo tenga, pero me fui de volada. Y bueno, aquí concluyo diciendo que, citando a Jamie Linton sobre que el agua es lo que hacemos de ella. Y yo concluyo pues que, uno, en la laguna, la interacción sociedad-naturaleza ha configurado un territorio ambientalmente amenazado por las decisiones que desde distintos espacios de poder han hecho de un bien natural un recurso económico irracionalmente manejado y menos aún preservado. Dos, un patrón de cultivo forjero dispendioso de agua, rendido a las demandas del mercado, pero también a los hábitos de consumo culturalmente arraigado, que estamos hablando del consumo de lácteos y de carne, cuyos beneficiarios son sobre todo el sector empresarial agropecuario, en el que un puñado de familias ostentan por la vía formal e informal los derechos de agua a ciencia y paciencia de la autoridad del agua. Tres, las medidas de remediación tecnológica no responden a la magnitud del cambio estructural profundo en el modelo de producción que demanda atender la degradación ambiental que vive la laguna. Cuatro, se muestra así que el Estado, aún con el viraje social adoptado en el último quinquenio, no tiene el peso, quizá ni la voluntad política, de llevarlo a cabo. Y cinco, son las acciones colectivas de organizaciones de ciudadanos de larga data las que se mantienen como un contrapeso firme y comprometido en favor del agua ante el poder de gobiernos y oligarquías locales que la historia tiene plenamente identificados como responsables de este desastre ambiental. Pues eso es todo y gracias. Bueno, muchas gracias a las y los cinco expositores y expositoras de esta presentación de los cuadernos de trabajo del área temática número 6 y área temática número 9. Seguramente ahora entremos a una ronda de consultas, preguntas, intercambios, pero bueno, le voy a dar la palabra al profesor Esteban Castro por si quiere hacer algún aporte en relación a este tema. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Ariel, por todo tu apoyo en esta parte y a los autores también, por supuesto. Voy a ser muy breve, no quiero agregar yo mucho, simplemente una pequeña provocación para lo que viene. Creo que aquí una cuestión transversal a todas las presentaciones y artículos estaba en el título, ¿no es cierto? Que era la idea de lo público-privado. Las transgresiones, obviamente se refieren a transgresiones a los marcos legales, regulatorios, o incluso a otro tipo de normativas posiblemente informales. Sobre la justicia hídrica, por ejemplo, uno podría decir, que reina en algunos territorios. Pero creo que la diversidad de los casos permitiría por ahí que le pidamos a los autores hacer algunos comentarios. Queda muy claro, por ejemplo, la gran diversidad cuando en México hablan de los ejidos o de los territorios ejidales, posiblemente quien no está familiarizado con México no sabe bien de qué se trata, ¿cierto? Se habló de la propiedad social de la tierra. Entonces, creo que es importante eso, quizás hacer un poquito de hincapié, porque creo que ahí hay una gran contradicción, precisamente a nivel normativo, y es una contradicción política. Justamente lo que vemos en la última presentación, pero también en la de Antonio, en el caso de México, es una transgresión de formas históricas en las que se ha manejado la tierra y el agua en México. Quizás amerita ahí un cierto comentario de aprofundar un poquito ese tema. En el caso de Argentina, bueno, creo que quedó menos claro en la presentación de Robin que en su artículo, porque no había mucho tiempo en la presentación, el lado público. Quedó muy claro el lado privado y no tanto el lado público. Y Mendoza es un laboratorio y posiblemente en Argentina
es el lugar donde se produce conocimiento sobre el agua desde hace mucho tiempo. Es como el gran laboratorio del agua de Argentina en términos científicos, en términos de políticas públicas, etc., ¿no? Quizás habría, para hacer hincapié un poco más, en ese par público-privado, en el caso de la presentación sobre Mendoza, que creo que valdría la pena replicar. En el caso de San Pablo creo que queda un poco más claro, pero también podríamos quizás retomar un poquito y enfatizar. Justamente hay un tema importante que no se conoce fuera de Brasil tanto. En la presentación se habló de la Ley de Saneamiento de 2007, que fue una ley histórica. Fue la primera ley de saneamiento del país y se hizo durante el previo gobierno del actual presidente Lula. ¿No es cierto? Fue un gran momento histórico. Obviamente lo que ella estaba hablando ahora es que una ley de 2020 anuló esa ley histórica y la reemplazó por algo que prácticamente puso en manos de los intereses privados lo que ya de por sí era una cuestión público-privada, como una empresa mixta, como la Sabespi, que una vez en la historia fue quizás la mejor empresa privada, era mostrada a nivel planetario como uno de los ejemplos de una empresa pública eficiente. Hasta el Banco Mundial llegó a hablar de eso. La Sabespi como uno de los grandes modelos internacionales de cómo una empresa pública puede ser eficiente y eficaz. Todo eso ha cambiado con el paso de los años y sobre todo de los últimos 4 años que hubo antes del actual gobierno. Por ahí valdría la pena para el público menos familiarizado con los casos de México, Brasil y Argentina hacer un poco más de hincapié en algunos de estos puntos. Pero bueno, todo dentro de un marco de excelentes presentaciones, ¿no? Provoco con eso un poquito ahí. Para responder a su provocación sobre São Paulo, sobre Sabesp y sobre la ley federal, ¿no? Que es un asunto que tengo estudiado en el pós-doutorado. Então, a Lei Federal de 2007, ela foi um marco muito importante, porque ela foi construída junto com muitos grupos representativos da sociedade civil, grupos por moradia, de funcionalismo público. Então, teve uma participação muito grande durante décadas. E depois que essa participação toda culminou na Lei de 2007, que tinha como base a democracia participativa da Constituição de 1988. Então, essa lei ela foi sendo modificada ao longo da primeira década do ano 2000, principalmente com algumas alterações legais aqui no Brasil sobre a participação privada em serviços públicos. Isso já vinha acontecendo de uma forma amena. Então, a PPP, formação de participação público-privada, que a gente chama de PPP, que já era autorizada. O Plano Nacional de Saneamento foi concluído só em 2013 e logo depois, em 2016, já se começou a discutir que ele não funcionava. Então, para quem estuda política pública sabe que 3 anos não é nada, né? Então, aí, essa discussão, na verdade, vinha em vários países em desenvolvimento da África, da Ásia, com empresas de grande porte, na verdade são grupos financeiros que investem no setor de saneamento desde o começo dos anos 2000, principalmente em países em desenvolvimento. E esses grupos, de acordo com os artigos que temos lido do mundo inteiro, né, representações, estudo de caso em várias partes do mundo, eles fazem um lobby sobre o legislativo dos países para que a entrada dele seja facilitada e seja garantida. Então, a lei de 2020, que revisou o marco legal de 2007, ela insere exatamente essas questões. Ela deixa de lado as questões de participação, em segundo plano, elas perdem a importância e perdem a obrigatoriedade, e põe em primeiro lugar a garantia econômico-financeira e jurídica das empresas. Então, inclusive, por exemplo, se elas não estiverem tendo o retorno financeiro previsto em contrato, elas podem pedir o cancelamento do contrato, coisas desse tipo, que facilitam muito a vida das empresas. E por outro lado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, também cooptado por essa, como eu posso dizer,
por essa influência externa, né, do sistema financeiro, que é também no setor imobiliário, da mesma forma no saneamento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ele tem apoiado e tem influenciado também na alteração política. Então, acho que é isso. É um assunto muito longo, mas espero que tenha dado para quem é de fora compreender um pouco que é um movimento internacional, não é só no Brasil, que vem acontecendo essas alterações políticas, alterações legais, né, para que a política pública inclua empresas internacionais do sistema financeiro. Era isso. Eu só queria também aproveitar a oportunidade, falando do caso em São Paulo, sobre a questão da participação privada na Sabesp, né? Só para título também de complementar essa questão. E também a título de uma atualização, né, da questão, que é, apesar de ser uma empresa de capital misto, né, desde a sua formação, né, desde a legislação prévia, essa que a Estela e o professor Esteban comentaram, né, de 2007, enfim, o marco legal que legislava sobre isso vinha desde a ditadura militar, então se cria aí a Sabesp e outras empresas estaduais, né, companhias estaduais aí nesse período. Já foi criada, né, nessa lógica de capital misto, mas com uma maior participação do Estado, mas, né, ao longo e recentemente tem se ampliado também a participação privada por meio das ações na Bolsa de Valores, né? Então isso também marca uma transição dessa lógica da empresa, que começa a operar muito dentro da lógica privada, né, de garantir o retorno econômico aos acionistas. E isso agora, né, tem ficado também muito evidente com o grande interesse, né, do atual governo do Estado de, incluso, privatizar totalmente a empresa, né? Então, só para fechar um pouco a provocação feita pelo professor Esteban, né, com essa questão também da ampliação da participação privada na Sabesp. Y Estela, no sé si quieren, alguno quiere continuar con alguna de las provocaciones. Sí, si quieres yo hablo sobre... Perfecto, Lourdes. Disculpa, hablo sobre la propiedad social. No sé, Antonio, si también quieres agregar algo de la propiedad social. Bueno, me voy. Después, adelante. Bueno, es una modalidad de tenencia de la tierra con un antecedente secular y que se reconoce en términos formales en la Constitución a raíz de la Revolución como una política reivindicatoria. Entonces, el reparto agrario que se hace en el país, que es acceder a una propiedad, a un predio rústico desde el Estado, que el Estado promueva esta configuración de una organización colectiva para acceder a la tierra, tiene una importancia histórica de siglos. Lo que no sabemos es cómo está en este momento, porque eran periódicos los censos ejidales que se hacían y resulta que desde 2007 no se hace un censo ejidal. Y yo pienso que es justamente porque el desastre que hay en términos de la reconfiguración de los derechos de tierra y agua es evidente. No, ahora justamente mencionaba el presidente de que hay ejidatarios que tienen millones de hectáreas, ejidatarios. ¿Cómo es posible eso? Si no hay un mecanismo muy complicado para que efectivamente se dé el dominio pleno y no que se pase de la propiedad social al dominio privado y pleno. Entonces es una modalidad de tenencia de la tierra que está muy vigente, que hay ejidatarios extremadamente pobres, pero no sabemos en términos generales qué es lo que está ocurriendo en este momento en la propiedad social. ¿Ya? Sí. Sí, y relacionado con el agua, cada ejido y cada propiedad comunal, bueno, no todos, solo algunos,
tuvieron asignaciones de agua también, es decir, la tierra venía acompañada con una asignación de agua. Entonces, lo que sucede a la entrada del neoliberalismo, que es la etapa más o menos de la que yo les hablé, es que para que se diera este anclaje espacial de empresas como Grupo Modelo, que aparte de la región que yo hablé, vale la pena comentar que hay otras transnacionales, ¿no? Aparte de esta empresa cervecera, está Bimbo, está Coca-Cola, hay empresas de ese tamaño, ¿no? Entonces, a la entrada del neoliberalismo se tuvo que hacer un ajuste en cuanto a la posesión de la tierra. El ejido no se podía vender ni transferir. Era para uso de a quien se le asignó, a quien se le dotó. Con la reforma que se hace al artículo, ay, no recuerdo cuál es, creo que es el 27, ahorita me acuerdo. Sí, el 27. Entonces ya es posible venderlo. Ya se le otorga títulos de propiedad a los ejidatarios y ya es posible venderlo. Entonces lo que ellos hacen es que comienzan a fraccionar, a heredar en vida y a vender también. Entonces es así como algunas de estas empresas logran hacerse de grandes hectáreas de tierra, pero también de agua. Entonces la irregularidad que se presenta aquí es que como la Comisión Nacional del Agua no tiene manera de saber cuánta agua se extrae de las asignaciones que se hizo, de una sola asignación, es decir, de un solo permiso para extraer agua, en el caso del agua subterránea, lo que está sucediendo aquí en Zacatecas es que algunos antes ejidatarios, ahora, igual siguen siendo, de esa sola asignación se la rentan a otros que necesitan agua. Y mucha de esa agua se utiliza para la producción de cebada. ¿Qué sucede con esto? Por poner un ejemplo, si el permiso es para traer 10 metros cúbicos y yo como dueño de esa asignación se la rento a otras 5 personas, entonces ya no estoy extrayendo 10, sino 50. Ajá, y no hay manera de controlar eso. Entonces, de esa manera estas empresas han logrado, por eso lo detallo un poco más en el artículo, han logrado hacerse de diferentes modalidades de los tipos de agua, porque algunos ejidatarios que no tienen concesión de agua para riego, era agua para riego esta que de las que les estoy hablando, sino de temporal, con ellos lo que sucede es que le rentan las tierras. Entonces, ellos con el agua de lluvia, el agua de temporal tiene que ver con el agua de lluvia, es con la que riegan las hectáreas. Entonces, es otra forma de apropiación del agua, ¿no? Pero estamos hablando aquí de una transgresión público-privada, porque al hacerse esas modificaciones al artículo, lo que hicieron fue darle entrada a todas empresas que ahora ya tienen injerencia acerca de cómo se distribuye el agua, ¿no? Y cómo se han venido alterando de manera formal e informal, regular e irregular, las concesiones y las asignaciones de agua, ¿no? Que esa es una diferencia que hay. Las empresas tienen asignaciones y los ejidatarios, tienen concesiones y los ejidatarios tienen asignaciones que se les otorgó desde 1930 aproximadamente, ¿no? Que fue cuando se empezó a dar la mayor parte de los repartos en el país. Entonces, eso es lo que sucede con la irrupción en estas formas históricas de asignar y de utilizar el agua en México. Esa es la particularidad, ¿no? Que viene de la mano con que hubo una revolución, ¿no? Es en uno de los países que tuvo una revolución a principios de siglo y esto vino a cambiar. En muchos sentidos la regla de posesión de agua y tierra en el país. Gracias. Muchas gracias, Lourdes y Antonio. Robin, sí, tienes la palabra. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias, Esteban, también por apuntar esta laguna dentro de mi ponencia, que efectivamente hay una muy interesante relación público-privada en Mendoza. Como bien dijiste, Mendoza es un laboratorio tanto histórico en cuanto al manejo del agua en Argentina, como más actual, de hecho, sobre algunas cuestiones que hemos visto también en las otras presentaciones.
Refiero, bueno, son temas que no abordo en este trabajo, pero sí que lo hemos abordado con otro compañero, Facundo Martín, en otros trabajos. Pero sí fue un error de casting de no haberlo metido en este dossier. En particular, esta idea de lo que hemos trabajado sobre lo que hemos visto en nuestra presentación de la sobreexplotación de los acuíferos. Obviamente, en Mendoza hubo este problema y se ha plasmado en una serie de implementación de medidas que trataron de modificar la histórica ley del agua, que es una ley que fue fundada a final del siglo XIX, creada al final del siglo XIX, y que fue algo, un tema muy complejo. Aconteció en distintos oasis, pero en el oasis de Bayuco fue bastante interesante, porque rápidamente, una vez que se hayan establecido prohibición de nuevas perforaciones, empezaron a salir otras pequeñas resoluciones que buscaran de alguna manera flexibilizar esta prohibición y que evidenciaban la presión que ejercían determinados actores que necesitan el agua subterránea sobre la entidad de gestión que es el Departamento General de Irrigación. Entonces, ahí fue muy interesante también el papel que han tenido algunos intermediarios a la hora de conformar, de formular una nueva resolución que permitía flexibilizar estas prohibiciones. Por ejemplo, se permitía perforar un nuevo pozo aguas arriba dentro de la misma parcela si se cerraba otro dentro de la misma parcela, otro, por ejemplo, en Malús. También se podía perforar una nueva perforación aguas arriba de la cuenca, de la misma cuenca, pagando a otro productor para que cerrara su pozo aguas abajo. Entonces hubo todo un negocio del agua que fue muy criticado y rápidamente, menos mal, en Mendoza, con esta idea de que dinero que fluye, agua que fluye, toda una serie de juego de palabras para apuntar también que se estaban poniendo en peligro un principio esencial en la gestión del agua en Mendoza, que es la inherencia de la tierra al agua, que son dos derechos que no se pueden separar. Y justamente estas maniobras con presión corporativa, evidenciaron la posibilidad legal de flexibilizarlas. Ahí también decía de los intermediarios. Hay intermediarios dentro del Departamento General de Irrigación que han jugado un papel en estas ventas y compras de pozos. También intermediarios inmobiliarios. Ahí fue interesante. Inmobiliarios que se especializaban en la venta de tierras, con esta maniobra de pozos empezaron a meterse en el negocio de los pozos. Y entonces, de los proyectos que les he enseñado en la ponencia, varios son las empresas que han logrado, gracias a esta flexibilización, que le otorgaran el permiso de perforar unos nuevos pozos. Menos mal, esta flexibilización ha tenido cierto límite y ha sido como bastante trabado legalmente. Bueno, también ahí le quiero llamar la atención sobre un efecto, una consecuencia de estas prohibiciones que fueron la búsqueda de plan B. Empresas que estaban totalmente dependientes del agua subterránea, ante esta prohibición de nuevas perforaciones, empezaron a buscar fuentes superficiales. Y ahí hubo un proceso un poquito parecido al que Antonio hablaba de colaboración entre actores, donde hubo una colaboración entre actor empresarial, una competencia para lograr captar proyectos de fuentes superficiales, por ejemplo, la conformación de algunas piscinas con participación del Departamento General de Irrigación, pero también participación de otras entes como proyectos de la FAO, proyectos del BID, etcétera. Y ahí es como algo que también un fenómeno bastante nuevo. No me voy a expandir porque si no voy a tomar mucho tiempo para. Dario, ¿alguna cuestión que haya quedado, que se quiera enfatizar? ¿Alguno de las y los autores, autoras? Y si no, creo que habría que comentar la cuestión de la publicación o publicaciones posibles, ¿no? Quizás Antonio tenga ahí más información al respecto. Sí, bueno, no sé si se están retomando preguntas de la transmisión en vivo o hay alguna otra participación. Y si no, pues sí, nada más pues comentar que este cuaderno
tardó en salir por muchas cuestiones, ¿no? Hubo pandemias que se atravesaron ahí todo y bueno, tuvimos que detenerlo. Pero nos gustaría retomar un tema que iniciamos en el año 2017 y que de ese ya hay un producto, que es acerca de continuar la discusión acerca de el cuestión del concepto hidrosocial. No me gusta llamarlo ni territorio hidrosocial, ni ciclo hidrosocial, ni paisaje hidrosocial, porque creo que es algo más amplio, ¿no? Es una discusión más amplia que en aquel cuaderno de trabajo del 2017 comenzamos. Y bueno, el plan es continuarlo ahora con una especie de seminario en la que sigamos profundizando, ¿no? En esto que Robin llama tan acertadamente clave hidrosocial, seguir esta parte de reflexión acerca del concepto, cómo podemos irlo afinando. También algo que creo que es necesario trabajar y darle más por ahí es a la parte metodológica también, ¿no? Hacer propuestas metodológicas. Entonces, pues yo creo que en breve estaremos trabajando, más bien ya estamos trabajando y en breve estaremos comentando acerca de esta especie de seminario, ¿no? Tiempos, plazos, cómo sería la estructura y cómo sería la participación. Y por supuesto pensamos en más productos, ¿no? En este sentido. Y también les quería comentar que tenemos por ahí, estuve platicando con una colega de la UNAM hace como 3 años, en el 2020 igual, en plena pandemia, hicimos un coloquio que se llamó Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales, con una participación muy amplia. En principio, cuando iniciamos la convocatoria en el 2019, por ahí de noviembre, teníamos la idea de hacerlo presencial y hubo una participación muy amplia, ¿no? Cuando nos encierran a todos por la situación de la crisis sanitaria, tuvimos que irnos primero pensar si lo continuábamos o ya no. Entonces decidimos hacerlo de manera virtual y también tuvimos un evento muy exitoso. Entonces estamos considerando la posibilidad de hacerlo nuevamente. Estamos en preparativos, en conversaciones todavía muy, muy primarias, todavía no hemos tomado decisiones. Estamos viendo, la idea es que sea presencial, ¿no? Lo queremos hacer presencial y si es así, ¿en qué lugar sería y todo esto? Entonces, ¿y qué instituciones estarían interesadas en colaborar con la organización? Que es lo que lleva mucho, mucho trabajo, ¿no? Todo este trabajo de logística. Sin la cooperación no sería posible. Entonces, pues bueno, les estaremos informando respecto a esos dos proyectos de trabajo que tenemos. Y algo que personalmente me llamó mucho la atención de los artículos que se publicaron es que dimos una mirada también a la realidad rural, ¿no? De repente la cuestión hidrosocial, muy acertadamente como Natalia y Estela lo expusieron en su trabajo sobre los temas urbanos, como que ha sido lo que más ha predominado en el trabajo, en la utilización de este concepto. Y entonces en ese sentido creo que también empezar a ver cómo estos procesos vienen del campo a la ciudad y viceversa, creo que también es de llamar la atención, ¿no? Una mirada más amplia, ¿no? Hacia las dos realidades. Entonces, creo que eso también es de llamar la atención en este trabajo. Y pues bueno, yo con esto termino. Les comento de esos dos temas que tenemos ahí pendientes y pues ojalá que sigamos en colaboración. Muchas gracias. Bueno, muy, muy bien, Antonio. ¿Alguien más quiere decir una última palabra? Só agradeço pela oportunidade, né, tanto de escrever quanto de falar. E estamos dispostas aos eventos, colóquios,
de preferência presenciais, né? São muito melhores. É isso aí, muito obrigada. No. Vamos y nos despedimos. Tú, dime. Yo agradezco también. Muchas gracias. También, agradecimiento. Perdón. Bueno, yo quiero agradecer también a Ariel, que nos acompañó y nos hizo una vez más de moderador. Muy, muy bien. Gracias, Ariel. Ariel mismo está en actividades como estas. Ya ha sido, estamos organizando otras con él. Así que es una variedad de acciones que estamos tomando por ahí. Bueno, cortamos aquí entonces y esperemos que la grabación. Saludos a todas y todos y gracias de nuevo. Y nos vemos en breve. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao.